La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 15 de abril, jueves de la segunda semana de Pascua. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Juan Carlos Díaz, Alejandrina Polanco, Santa Peña, Agustina Polanco, Cancinia García, Gregorio de Paula, José Heredia, Pilar Butén, Tomás Florentino y Felipe Abello. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía Fray Demetrio de la Cruz. Viene del santuario San Pío de Pietrelcina, del Valiente Adentro. Puesto de pie con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen. Con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen. Con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Al celebrar un año más los misterios en los que la humanidad recibió la esperanza de la resurrección, recuperando la dignidad original, invocamos, Señor, tu compasión para que percibamos siempre en el amor lo que hemos celebrado con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del Sanedrín, y el sumo sacerdote les interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión, con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros, y el Espíritu Santo que Dios da a los que obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús, el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla de las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo que ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
con la palabra del Santo Evangelio sean purificados nuestros pecados. Amén. Seguimos, hermanos, escuchando la vida de los apóstoles después de la resurrección del Señor. Ayer escuchábamos cómo los apóstoles habían sido liberados de la cárcel. Y hoy lo vemos delante del Sanedrín, recibiendo reprimendas de parte de las autoridades judías, porque ellos continúan enseñando la nueva doctrina, enseñando la buena noticia y sobre todo llevando lo que llamamos el querigma, el primer anuncio diciendo que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo. En cambio, las autoridades se sienten amenazadas, se sienten mal, no quieren que ellos sigan hablando en el nombre de ese, de manera despectiva, hablan del resucitado. Pero Pedro y sus compañeros le dicen que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa expresión nos enseña hoy a todos nosotros que hay que poner mucha atención a lo que escuchamos, porque por un lado nos habla Dios para que lo obedezcamos y por otro lado nos habla el mundo para que lo obedezcamos. Entonces, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Recordemos que Jesús estuvo muy atento a la voz del Padre, atento a lo que el Padre le pedía. Y por eso entregó su vida, porque quería hacer la voluntad del Padre por encima de su propia voluntad, porque estaba por hacer la veracidad, la verdad, certificar la veracidad de que Dios lo había enviado. Y lo que Dios le ha dicho a él, él lo tiene que realizar. Que el Señor nos conceda a todos hacer lo que Dios quiere y no lo que el mundo nos propone. Vamos a presentar nuestras preces. Respondemos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Porque no dejas de resucitar en el seno de la iglesia hombres y mujeres que anuncian con alegría la resurrección de Jesús, te decimos, te damos gracias, Señor. Porque la luz de la resurrección de Jesús ilumina el corazón de los cristianos y nos fortalece para trabajar por un mundo más justo, humano y fraterno, te decimos, te damos gracias, Señor. Dios Padre misericordioso, escucha nuestras oraciones, concédenos vivirla conforme a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque su palabra es vivificadora y nos acaba de llamar.
Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Pan de nuestra tierra, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra, buena y generosa, vino te ofrecemos hoy, que lleva nuestras luchas, lleva nuestras pruebas, lleva nuestra sed de amor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas, con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Santo, santo eres. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo eres. Gloria a ti, Señor. Santo eres.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Alabamos tu presencia entre nosotros. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de todos aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Lleno de alegría por ser hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un gesto de paz. La paz sea contigo. Paz sea contigo.
He ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado. Dichosos los que le siguen, ten piedad. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Dichosos los que le siguen, ten piedad. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Dichosos los que le siguen, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarda nuestra alma para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuerpo de Cristo. Jesús está entre nosotros. Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestras vidas, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza. Guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestras vidas, es el Señor y nos reúne en pueblo de amor. Nuestras existencias hoy te alaban y nuestros corazones te dan gracias. Tú eres amor, tú eres canción. Jesús está entre nosotros.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias a todos ustedes, hermanas, hermanos, que nos sintonizan a través de la radio, la televisión. Gracias a Fray Demetrio de la Cruz, que ha estado presidiendo esta Eucaristía, ha venido del Santuario San Pío de Pietrelcina, del Valiente Adentro. Ahora recibamos la bendición. Y la bendición, ya la bendición la dimos ya. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Con el gozo de haber participado en nuestra celebración, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya. Jesucristo es el Señor de toda la tierra. 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 Solo hay un Dios en las naciones, solo un Señor y Rey. No hay salvación en otro nombre. Jesucristo es el Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa. Thank you.